Primer capítulo. Después del entierro, mis pasos retumban en el corredor. Las casas vacías exageran los sonidos, y más todavía las que extrañan a sus dueños, las que están tristes, las que están de luto. Me detengo. El silencio es tanto que se puede escuchar. La casa parece más grande, enorme. ¿Sería que la tristeza nos hace empequeñecer? Tengo miedo. Necesito un abrazo de mis tíos, su consuelo, su compañía, su amor. Me siento como aquel niño indefenso y atolondrado que llegó aquí de vacaciones hace 18 años, sin siquiera sospechar que esta ciudad se convertiría en su ciudad, esta casa en su casa y estos tíos abuelos en sus padres. Capítulo 2. Las vacaciones. El tren comenzó a frenar. Habíamos llegado a San Miguel. Mi estómago se hizo nudo y las palmas de mis manos se empaparon. Recordé a mi mamá despidiéndome en el pueblo. Te portas bien, Panchito. Te lavas las manos antes de comer y no te olvides de los dientes. Sé bueno con mi tía Chabela y sobre todo obedeces a mi tío Tacho. El tío Tacho de mi mamá. Mi tío Tacho. Mi estómago se amarró en un nudo ciego. Con toda seguridad, él nos iría a recibir. Miré por la ventanilla. Ahí estaba, altísimo, el pelo demasiado corto, casi a rape, y su eterna bata blanca. Miraba el tren con ansiedad, como con ganas de vernos, de que bajáramos ya. En cuanto aparecimos por la puerta del vagón, su mirada se volvió indiferente y hasta algo burlona. Al verme a mí, se transformó en la de un halcón que ha descubierto a su presa. Me puse detrás de mi prima Peque. Con su falda, me sequé el sudor de las manos y también unas gotas que escurrían por mis patillas. Ella me jaló cariñosamente del brazo y me dijo: ¡Saluda, Panchito! Me armé de valor. ¿Cómo le va, tío? ¿Cómo le va, tío? A todos los chicos nos saludó con fuertes jalones de pelo y a la Peque, a la nena y a Lola, que ya eran grandes, con ligeros apretones en los cachetes. Caminamos hacia el coche donde nos estaba esperando Lino Pirnos, su chofer. Lino Pirnos se llama en realidad Noel López. Su cambio de nombre se debió a que cuando mi tío fue presidente municipal de San Miguel, Noel lo acompañaba a todos los actos políticos. Y como al final de estos ponían el disco del himno nacional, en cuanto Noé se sentía cansado o aburrido, se le acercaba y en secreto le pedía que ya se tocara el himno para que pudiera irse. Pero con su muy particular forma de hablar, le decía: Doctor, ya tocamos himnos Pirnos. Y Lino Pirnos se le quedó. Un tiempo después, me enteré de que mi tío no sabía manejar. Sorprendido por este descubrimiento, le pregunté: Tío, ¿por qué no aprende? Él respondió enojado: ¿Y Lino? ¿En qué trabajaría? ¿Cree que yo mismo le iba a arrebatar la chamba? ¿Qué mal me conoce, Panchito? Llegando al coche, saludamos a Lino y tratamos de ganarnos el lugar unos a otros. Mi tío, con voz enérgica, nos indicó: No acabemos todos de una vez. Haremos dos viajes. ¡Que se vayan primero los chiquitos! ¿No le parece, tío? Dijo la Peque. ¿Por qué los chiquitos? Respondió enojado. No, Peque, es pésimo sobreproteger a la gente. Lo dejaremos a la suerte. Lino, préstame una moneda. Mi tío Tacho se hablaba de usted con todo el mundo. Solo se tuteaba con mi tía Chabela. Voló el cobre. ¡Águila! ¡Sol! A las tres grandes les tocó irse en la primera tanda. La Peque le propuso quedarse con nosotros, pero él respondió con un no rotundo. Entonces le sugirió que él mismo lo hiciera, pero ni siquiera le contestó. Solamente le echó una de sus duras miradas y ella se subió al coche muy seriecita. Mi tío se asomó por la ventana y gritó: Adiós, niños, se cuidan, ¿eh? Si se les acerca un robachicos, pelean con uñas y dientes. Pobre de que se deje robar. Y el coche arrancó. Nos abrazamos a Chucho, que
que era el mayor del grupo. Tenía 12 años. Estábamos muy asustados. Toda la gente que había en la estación tenía cara de robachicos. Katy me tenía el brazo marcado por los pellizcos. Pellizcaba siempre que estaba nerviosa. Muy seguido, por cierto. Lucha se rascaba salvajemente. Tenía surcos por todos lados. Los dientes de Marta sonaban como castañuelas. Los ojos de Agustín parecían salirse de sus órbitas. Lupita, siempre tan seriecita, hablaba con voz estridente y reía a carcajadas. Chucho nos tranquilizaba diciéndonos que nos perdiéramos las esperanzas, que confiáramos en nuestro tío. Seguramente antes de que anochezca volverá por nosotros. Eran las 2 de la tarde. Mis primos seguían con sus tics nerviosos y yo me estaba haciendo pipí. De pronto, el coche de mi tío apareció junto a nosotros. Se bajó y nos dijo: ¡Suban, niños! Al ver que nos cabíamos todos atrás, agregó: Panchito y Katy se vienen con Lino y conmigo. Katy se puso feliz, pues no tendría que dejar mi pellizcado brazo. Yo disimuladamente me cambié de lugar para que al menos siguiera con el otro. Ya en el coche le dije a mi tío en voz baja: Tío, quiero hacer pipí. Muy bien, Panchito, me contestó. No hay problema. Hágase en los pantalones. ¿Cómo, tío? Le pregunté asombrado. Mire, niño, me explicó. Si su necesidad es de tal magnitud que no pueda dominarla, adelante, desahógase. Nada más, no me vaya a apuntar a mí. Ni a mí tampoco, gritó Katy, subiéndose casi a las piernas de Lino. Ahora, continuó mi tío Tacho, si tiene usted control sobre su cuerpo, en unos minutos más estaremos en la casa y podrá satisfacer su necesidad fisiológica con toda corrección y comodidad. Yo crucé fuertemente las piernas y descubrí, con agradable sorpresa, mi capacidad para dominar necesidades fisiológicas. Práctica muy útil en la vida. Capítulo 3. El cuarto de Camila. Esta casa es muy antigua. Tiene paredes de adobe muy anchas, de las que guardan los ruidos y los sueltan cuando menos te lo esperas. En los techos guarda las voces de la gente, decía mi tío Tacho. Y en las losetas del patio, las de la madre naturaleza. Tiene también una fuente de cantera y arcos en los corredores. Antes tenía un perico, que era como parte misma de la construcción. Y la adoración de mi tía Chabela. Se llamaba Roro. En cuanto llegábamos a San Miguel, el Roro se ponía a gritar: ¡Mis niños! ¡Mis amores! Imitando, según él, la voz de su dueña. Era un perico libre. La enorme jaula blanca no tenía puerta y entraba y salía a voluntad, al igual que a todas las habitaciones de la casa. Lo mismo lo encontrabas acurrucado en el sillón de la sala que en la tina del baño. Tía y Perico cantaban a dúo. Ella: Corazón santo. Él: Tú reinarás. Ella: Tu nuestro encanto. Él: ¡Siempre serás! También cantaba en la modalidad de solista, el himno nacional, Adiós mamá Carlota, y rezaba la magnífica. Mi tío Tacho decía que si hubiera un concurso de animales pesados, él sacaría seguramente el primer lugar. Mi tía Chabela hacía como que no lo oía. Ella adoraba a su perico y lo consentía muchísimo, igual que a nosotros. Por lo único que se enojaba con él y con nosotros era porque maltratáramos sus plantas. ¡Roro! ¡No deshojes los helechos! ¡Niño! ¡No cortes los duraznos verdes! Un día, mi tío Tacho me dio una espada de plástico. ¡Ándele, Panchito! ¡Juega y diviértase un poco! Yo comencé a luchar tímidamente contra los enemigos imaginarios. Poco a poco, al acoloramiento de la batalla aumentó. Una cabeza salió volando, después un brazo, luego el otro. Panchito, ¿qué está haciendo? Era mi tía Chabela. Mira nada más, niño, ¿por qué destruyes mis plantas? Las calabazas y los brazos se transformaron en los helechos rotos y flores destrozadas. Le iba a decir que mi tío me había dado la espada, que él me había dicho que podía jugar ahí, pero el gesto de su cara me hizo enmudecer. Nunca antes se había enojado conmigo. Me dieron ganas de llorar. ¡Perdóname, tía! Fue lo único que dije.
No, Panchito. Eso no lo podemos pasar por alto. Lo siento mucho, niño, pero te vas a quedar en el cuarto de Camila hasta la hora de la merienda. ¿El cuarto de Camila? Era lo peor que le podía pasar a cualquiera. Ese cuarto nos daba miedo. Está en el fondo de la huerta, del techo. De pronto sale un sonido agudísimo. Parecía una sostenida nota musical. Mi tío Tacho nos decía que era la voz de Camila, una soprano italiana que, según él, vivió aquí, en la casa, hace más de un siglo y que, decepcionada por una pena de amor, se encerró a piedra y lodo en ese cuarto, sin comer, sin beber, sin dormir, solo cantando de día y de noche. Hasta que se consumió. Decía que nunca encontraron el cadáver, que solo hallaron el vestido, las joyas y la peineta, que seguramente sus cenizas habían volado y se habían alojado en las ranuras de los tabiques del techo, desde donde, tristemente, seguía entonando su canción desgarradora. Y así seguiría por los siglos de los siglos, nos decía en tono solemne. A nosotros se nos enchinaba el cuerpo. Cuando mi tía no estaba, él nos llevaba hasta ahí. Haciendo voz de tenor, se ponía a gritar. ¡Camila, sálganos! Nosotros nos horrorizábamos, pero no decíamos nada. Era una prueba de valentía. Con miedo y todo, me dirigí hacia allí. Sabía que merecía el castigo. Entré muy temeroso. Escuchando pasos detrás de mí, cerré la puerta. Sentí que alguien la jalaba por fuera. Temblando como gelatina, logré dar unos pasos y me senté en un rincón. Con todas mis fuerzas, canté para mis adentros. ¡Camila, no vayas a salir! La puerta se comenzó a abrir. Rechinaba horriblemente. Me enconché para protegerme. Se seguía abriendo. Una cabeza asomó. Cerré los ojos esperando lo peor. Escuché una voz que en medio de mi terror sonó como de ultratumba. ¿Qué le pasó, Panchito? Era mi tío Tacho. Me miraba entre compasivo y burlón. Me dio mucho coraje. Decidí no hablarle. Ah, ¿no me contesta? Me preguntó. Seguí callado. Está enojado conmigo, niño. Se me acercó y se sentó frente a mí. Sí, tío, respondí al fin. Por su culpa, mi tía me castigó. ¿Por mi culpa? Se sorprendió. ¿Es culpa mía que usted haya jugado en un lugar prohibido? Pero usted me dijo. Pero usted me dijo. Me interrumpió, haciendo una voz chillona, dando a entender que era la mía. Luego ya con su voz continuó. Sabe bien que las plantas no son mías, sino de su tía. ¿Cómo acepta que alguien le asegure que puede disponer de lo ajeno? Si le hubiera ofrecido mi instrumental médico para que jugara, entonces la responsabilidad sí era mía. Pero si usted aceptó jugar con las plantas de su tía solo porque yo se lo sugerí, el responsable es usted y nadie más. Además, ¿cómo se le ocurre hacer destrozos en una casa en donde usted está solamente de visita? Al ver mi cara de la bolsa de su bata, extrajo una concha de pan y me la ofreció. Noté mordiscos en la capa azucarada y me explicó. Es pan labrado, Panchito. Y como yo mismo lo labré, es pan sagrado. Yo acepté la concha sagrada, pues el miedo me había dejado un vacío en el estómago. ¡Cómasela rápido! Me dijo. No se le vayan a rabetar. ¿Cómo, tío? Preguntó, sintiendo escalofríos. Con una voz ronca, muy lenta, como un eco del más allá, me dijo. Recuerda que Camila murió de hambre. Me metí a la boca la concha entera. Como me estaba ahogando, él me acostó en sus piernas boca abajo. Me golpeó la espalda repetida y fuertemente y me informó. Por ser usted mi sobrino, este tratamiento médico de desatragantamiento solo le costará al módico precio de la mitad de lo que traiga usted en su bolsillo.